una elección muy importante en nuestra provincia porque a nivel nacional sabemos que va a ser vista por todo el escenario político, toda vez que es el primer ensayo electoral el próximo domingo, ensayo en términos políticos, que significa un montón de cuestiones. En un ambiente donde, como dice el diario de La Pampa, el poroteo opositor en una elección de pronóstico reservado, o no tanto, porque le agradecemos la presencia acá en el estudio del diario al doctor Martín Berongaray, que es candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical Juntos por el Cambio, al doctor Francisco Torroba, actual diputado provincial, bueno, Martín Berongaray, diputado nacional, ex intendente de la ciudad de Santa Rosa y candidato a intendente del distrito electoral más importante de la provincia, que es justamente la capital pampeana. Así que buen día, Martín, buen día, Francisco, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Por dónde comenzar? ¿Por edades? Martín, hoy hay un acto, un encuentro muy importante en el Centro de Prado de Comercio. Sabemos que vos estás activamente compenetrado en este tema, que viene Gerardo Morales, que es el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Sí, efectivamente, tenemos la actividad de cierre esta tarde en el recreo mercantil. Van a venir a acompañarnos autoridades nacionales del radicalismo, como el presidente que acabas de mencionar, Gerardo Morales, el vicepresidente Martín Lustó, seguramente también otros dirigentes, y van a estar presentes todos los intendentes que nos han acompañado y nos han respaldado en el marco de este proceso electoral, porque fíjate que la totalidad de los intendentes opositores de la provincia de La Pampa que se han pronunciado lo han hecho en respaldo a la fórmula Berongaray-Testa. La totalidad. Además de los exintendentes, de los candidatos a intendentes, a concejales, a jueces de paz, referentes, dirigentes, amigos de cada uno de los rincones de la provincia. Así que albergamos muchas expectativas de cara a lo que pueda suceder esta tarde, pero fundamentalmente de cara al resultado del domingo, donde hemos trabajado en un proceso más bien corto, porque ha sido un mes y un poquito más, pero de una manera denodada, recorriendo la provincia, casi en Santa Rosa con Francisco Torroa, yendo a cada una de las localidades. Pero siempre digo que con la ventaja de que cuando llegamos a un lugar ya hemos estado en muchas otras oportunidades, y sobre todo lejos de los procesos electorales, que es cuando más se valoran las visitas. Hemos visitado cada una de las instituciones, conocemos a los vecinos nos conocen, sabemos de sus problemas, sabemos de sus necesidades, y hemos venido durante muchos años trabajando los grandes, los medianos y los pequeños temas que tenemos en la provincia de La Pampa. Bueno, Francisco, ya fuiste intendente de la ciudad de Santa Rosa, la gente tiene un recuerdo impactante, interesante, profundo de tu gestión, por muchísimas razones. Me viene automáticamente el tema de la creación del EMSU, por ejemplo, como un logro que después se replicó, inclusive ese sistema, en gestiones como la actual. Y debo reconocerte públicamente lo que muchas veces se habla de gesto, ¿no? Porque Francisco Torroba ha sido diputado nacional, diputado provincial actualmente, exintendente, es decir, claramente sos un dirigente que podría haber disputado desde otro lugar, y sin embargo sumarte como nuevamente candidato a intendente acompañando una lista de unidad con Martín Berongaray, candidato a gobernador. Creo sinceramente que esto va a abrir un escenario dentro de lo que es una generalizada apatía. Se habla a nivel nacional, inclusive, y ahí hay run también local, ¿no?, de que hay gente con algunos elementos no santos dentro de lo que es la política, dentro de lo que es lo deseable, para tratar de concitar que se acerquen a las urnas. Y no es el modo de ustedes, no es el modo de Torroba, no es el modo de Berongaray, con lo cual
Es esperable entonces que con esto que aparecen como claramente dos personas que están dispuestas a ganar la elección. Mira, en primer lugar decirte que ser intendente debe ser el mayor galardón de un político, ¿no? Es un lugar donde uno está al servicio de la comunidad, es una función que si bien es exigente, que requiere esfuerzo, también es una función que gratifica, porque uno está al lado de la gente. Y tomar esta decisión no me costó, porque además sabía que tenía que asumir una responsabilidad dentro de mi partido y dentro de la coalición, y convencido de que, bueno, le puedo ofrecer al vecino de la ciudad de Santa Rosa experiencia, digo, ya hemos estado, hay muchas cosas que va a haber que repetir, tenemos una lista de concejales jóvenes. Antes de tomar la decisión consulté con exfuncionarios míos si estaban dispuestos a acompañarme, y bueno, a partir de que ellos nos dieron el sí, creemos que podemos ofrecerle a los vecinos de Santa Rosa experiencia y juventud. Creo que hay que mechar para que esto funcione, y estamos convencidos de que podemos recuperar la ciudad de Santa Rosa. Uno transita la ciudad de Santa Rosa y advierte un municipio ausente, la presencia de la provincia y de la nación con algunas inversiones, pero no hay un mantenimiento de calles, de tierra, no hay mantenimiento de pavimento, hay rotura, hay demora en el municipio en resolver los problemas, hay una serie de obras que se hacen 3 y 4 veces por errores en el funcionamiento del municipio. Entonces pretendemos volver a tener un municipio cerca de la gente, las comisiones vecinales funcionando, que es un nexo importante entre el barrio y el municipio, y la verdad que genera adrenalina, genera si bien el municipio no es una zona de confort, digamos, gratifica el poder estar en ese lugar. Así que lo asumo con la responsabilidad, pero también lo asumo con ganas, y lo asumo con gusto esta responsabilidad. Estoy convencido que vamos a volver a ganar en la ciudad de Santa Rosa. ¿Por qué? Porque uno transita la calle y recepciona el cariño de la gente, recepciona el reconocimiento a una buena gestión, y bueno, esto me anima a pensar que no solamente vamos a ganar el proceso interno, y le decimos a la gente, a los independientes, que vayan a votar el día domingo, sino que también que vamos a ganar el 14 de mayo la ciudad de Santa Rosa y la provincia de Comartín. Martín, sabemos que, lo dicen en tu boleta, lo he leído también, has tenido una tarea prolífica dentro de lo que es el Congreso, dentro de la Cámara de Diputados. Sos un diputado muy joven, 40 y pico de años. 44. 44 años. Una familia, 2 hijos, en fin. Y tu padrinazgo político es la defensa del río Tuel, todo lo que tenga que ver con. Has hecho una maestría en recursos hídricos. O sea, tú sos un especialista en el tema. Claro, y yo le escuchaba así reflexiones de una dirigente nacional. Como que, no, aparte, ¿sabes cómo se soluciona? Dice, con 2 gobernadores de Racing Club, ni siquiera voy a nombrar a Boca porque es el club de mis amores. Como diciendo, che, si son del mismo color, esto se soluciona en una charla. Como no poniendo en el justo lugar un tema central para la provincia de La Pampa, como es el tema hídrico, cuestiones. Y insisto, ¿no? Martín Merongaray, joven. Claro, porque hoy viene Gerardo Morales, pero hasta acá, digamos, una cuestión de cierre institucional. Pero digamos, vos estás realmente ofreciendo al electorado no solo tu trayectoria, tu gestión, tu juventud, sino también el hecho de decir, bueno, acá hay un pampeano que quiere ser gobernador de la provincia de La Pampa. Acá hay un pampeano que tiene resultados para mostrar en La Pampa. Mi carrera ha sido ser primero diputado provincial, ahora soy diputado nacional, y soy un convencido de que los legisladores, todos los que estamos en la actividad política, tenemos la obligación de mostrar resultados. Francisco los mostró siendo intendente, y yo los he mostrado siendo legislador.
Fíjate que todos los años que fui diputado provincial, todos, absolutamente todos, no fui solo el que más proyectos presentaba, sino el que más leyes conseguía que le aprueben. Todos. Uh-huh. En materia de salud, de educación, de producción, de recursos naturales. Y yo no podría haber conseguido ninguna de estas leyes sin el acompañamiento de toda la Cámara de Diputados, porque yo formo parte de las minorías parlamentarias. Eso te habla a las claras de que uno trabaja con seriedad, de que uno trabaja con responsabilidad y de que uno tiene una vocación incansable por generar los consensos, por generar los entendimientos, que es muchas veces lo que advierto que le falta a la política, sobre todo a la política nacional, que la dirigencia deje de lado las pequeñeces, deje de lado las mezquindades y se convenza que para resolver las urgencias que tenemos en la provincia o que existen a nivel nacional es necesario trabajar de una manera mancomunada, aunar los esfuerzos. No las vamos a resolver con la mitad de la gente parada en una vereda y la otra mitad de la gente parada en la vereda de enfrente. Eso es lo que tenemos para mostrar a la ciudadanía pampeana, esos resultados, por supuesto, más allá de aquellas cuestiones en las que venimos trabajando, de aquellos desarrollos en materia de salud, en materia de educación, en materia de producción, muchos de los cuales vienen siendo profundizados desde hace tiempo por los equipos técnicos del radicalismo. Y en cuanto a esas reflexiones en torno a cómo se resuelven estas disputas históricas que mantenemos con otras provincias, bueno, está de más que diga que, ya han coincidido el signo político de la provincia de La Pampa con el resto de las provincias con las que estamos en disputa, porque no es solo Mendoza, también es San Juan, digamos, también son todas las que están ubicadas aguas arriba, y ya han coincidido incluso con el signo político del gobierno nacional, y la situación cada vez ha ido peor. Digamos, no hay que subestimarla, hay que asumirla como una tremenda dificultad que tiene no solo la provincia de La Pampa, que tiene el país en términos de esto de que falta una visión federal desde hace muchísimos y muchísimos años en lo que respecta a cómo deben administrarse los recursos naturales que son compartidos, que son interjurisdiccionales, donde la lógica en Argentina viene siendo que el que tiene la canilla la abre y la cierra cuando se le da la gana y se despreocupa de los perjuicios sociales, económicos, productivos, ambientales que nos generan a lo que estamos aguas abajo. Hay que hacer mucho trabajo en ese sentido, mucha docencia y mucho trabajo de construcción política detrás de las soluciones. Y mientras tanto hay que seguir haciendo fuerza en la justicia. Esto lo vengo diciendo hace muchísimos años porque es el único ámbito donde en este contexto político podemos llegar a obtener alguna respuesta favorable. Imaginemos ganar las elecciones, sos gobernador. ¿Qué es lo que le pedirías a Torroa? Imaginemos, ¿no? Gana las elecciones como intendente de Santa Rosa. ¿Qué tienen conversado? ¿Qué tienen para ofrecerle al electorado? Un electorado que, como decía recién, Torroa, en la ciudad de Santa Rosa, está preocupado por muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuestiones ya ligadas directamente con el derecho de propiedad, el tema de los asentamientos, cuestiones ligadas con el ambientalismo, como se hacía referencia recién, el basural detrás del hospital. ¿Qué han conversado al respecto? ¿Qué es lo que pueden...? Mira, yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Las leyes se hacen para ser cumplidas y el derecho de propiedad, ya sea público o privado, hay que respetarlo. Los asentamientos en la provincia de La Pampa son la consecuencia del fracaso de una política de viviendas. No de ahora, sino que de largo plazo, que en algún momento iba a entrar en crisis. Y hoy tenemos una capacidad de construir viviendas sociales que ronda las 800.000 viviendas por año y una demanda de más de 20.000 viviendas. Entonces tenemos, lo que pasa a nivel provincial pasa a nivel nacional, o sea, hoy a nivel nacional tenemos un déficit de 4 millones de viviendas. Entonces lo que hace falta es tener un plan de vivienda
Esto involucra al Banco Provincial de La Pampa, un plan para que el costo de los terrenos no sean exorbitantes, y además tener un plan que contenga diferentes posibilidades. O sea, hay gente que indudablemente va a tener solamente acceso a una vivienda social, hay gente que si usted la saca del alquiler puede una vez con un monoambiente empezar a agrandar el monoambiente. O sea, hay que tener diferentes posibilidades. Lo que yo no adhiero es, bueno, el gobierno no soluciona esto y vamos sobre la propiedad privada, vamos sobre la propiedad pública. Esto hay que buscar desescalar esta situación y hay que buscar una solución. En la provincia de La Pampa no era, hasta el periodo anterior, no era noticia los asentamientos. Bueno, esto hay que trabajar para revertirlo. Por supuesto, hay que trabajar conciliando la tranquilidad sin violencia, pero tiene que ser un objetivo del gobierno provincial con el gobierno municipal, porque si no esto va a servir de ejemplo y se va a expandir por toda la provincia. Entonces, a ver, todos sabemos, si esto prospera, bueno, después no hay inversión, hay inseguridades jurídicas, no son buenas señales para el resto de la economía. Así que yo creo que hace falta, bueno, tener un plan de vivienda que contemple las distintas posibilidades que tienen los vecinos de Santa Rosa. Si usted va al Banco de La Pampa, no hay créditos para la vivienda, y están los cuestionados UBA, que el Banco de La Pampa todavía lo sigue ofreciendo. Entonces, y además hay otra cosa, muchísimas viviendas ociosas en la Argentina. Santa Rosa está en venta como consecuencia de una equivocada y una mala ley de alquileres, en primer lugar, y sabiendo de que la construcción motoriza muchísimo. O sea, La construcción genera miles y miles de puestos de trabajo. Entonces, me parece que este tiene que ser un nicho importante para salir de esta situación de estancamiento económico que estamos teniendo, que va a resolver el problema de la mano de obra, que va a resolver el problema de la vivienda. El problema de la vivienda tiene que ser algo permanente en las políticas, tiene que ser una política de Estado. Hoy tenemos un Estado que ha construido 35 o 40 mil viviendas sociales, que no tiene recupero, y que hay sectores por los cuales, entiendo, hay que subsidiar, pero hay sectores que pueden, en una política que hace falta solidaridad, porque yo a quien le doy la casa, y si no tengo un mínimo de recupero, indudablemente no puedo seguir construyendo casas. Entonces, hoy, ¿qué está pasando? Bueno, por toda esa política se ha tratado de revertir, pero digamos no alcanza. Por todo eso, hoy tenemos la política de vivienda que tenemos. Y después, por otro lado, mire, el Banco de La Pampa no puede agarrar los recursos de la provincia de La Pampa y llevarlos al Banco Central y prestárselo para la compra del ELEC. Los recursos que usted capta en la provincia de La Pampa tienen que ser para ser prestados en la provincia de La Pampa, para que genere dinamismo y actividad económica. Entonces, creo que el Banco de La Pampa tiene un rol muy importante en la política de vivienda. Al respecto de lo que decía Francisco, y conectando con lo que hablábamos al comienzo, Martín, esto de un candidato pampeano que evidentemente no está esperando indicaciones de Capital Federal, ¿no? Esto me parece que está instalado en el electorado, donde claramente la Unión Cívica Radical, dentro de lo que es Junto por el Cambio, ha decidido enmarcarse dentro de lo que sería una provincia autónoma, ¿no? Con todo lo que le costó a la provincia de La Pampa lograr autonomía. Creo que fue una de las últimas provincias que logró provincializarse, justamente un territorio nacional provincializado. Desde esa perspectiva, y escuchando lo que decía recién Francisco Torroba, ¿cómo le explicás al electorado, sí, que hay soluciones que evidentemente tienen que nacer desde las y los pampeanos, acompañados por dirigentes que interpreten eso y realicen una síntesis, ¿no? Y no esperar el mandato porteño. Ah, bueno, a ver, digamos, mis raíces pampeanas creo que las tienen todos absolutamente claras. Que estamos determinados a transformar y a modernizar la provincia de La Pampa, y que eso se tiene que hacer desde la provincia de La Pampa y que tiene que nacer de los pampeanos, eso no tenemos la menor duda. Hay grandes cosas para hacer acá. Y
advertimos un respeto, un reconocimiento. Bueno, viste que el pampeano es una persona muy hospitalaria, es una persona cálida. En todo este proceso nos han recibido con muchísima amabilidad y tienen cifradas muchas expectativas en nosotros. Insisto, por las cosas que ya hemos hecho, que ya hemos demostrado, porque arrastramos trayectorias limpias, honestas, de trabajo serio, de trabajo responsable, y porque planteamos hacia adelante cosas que son absolutamente creíbles. Porque nos creen cuando le decimos cómo pretendemos mejorar la educación, o qué vamos a hacer en materia de salud, o cómo vamos a potenciar los procesos de industrialización que están haciendo falta en nuestra provincia, cómo le vamos a agregar valor en origen a las materias primas que producimos, qué pensamos hacer en materia ambiental, cómo vamos a erradicar los basurales a cielo abierto que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia, cómo vamos a mejorar la infraestructura, por ejemplo, para favorecer una mayor seguridad vial, para tener rutas más seguras, potenciar el desarrollo productivo que tenemos fundamentalmente a partir de nuestros recursos hídricos, pero no solo de los superficiales, también de los subterráneos. Es decir, yo creo que en alguna medida toda nuestra trayectoria hace absolutamente creíble y convincente las soluciones que proponemos para la provincia, que no son soluciones mágicas, porque nosotros en todo este proceso hablamos con la humildad de reconocer, por un lado, que las cosas que están bien hay que sostenerlas, pero claramente hay que corregir muchas. Y también con la humildad de asumir que para lograr los objetivos que nos proponemos, para que las cosas funcionen, eso no se resuelve mágicamente. Lo que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo, que son buenos diagnósticos, y en función de esos buenos diagnósticos diseñar las estrategias correctas. ¿Imaginabas el caudal de adhesión que venís teniendo en distintas intendencias, qué sé yo, por nombrar Guatrachea, Taliba Roca, General Hacha? Mirá, la verdad que es algo tremendamente reconfortante. Te vuelvo a decir que la totalidad de los intendentes de la oposición que se han pronunciado ha sido respaldando nuestra fórmula, respaldando nuestra propuesta. Y eso es producto de no solo una cuestión de pertenencia partidaria, sino de que uno siempre ha estado cerca de las localidades, siempre ha estado recorriendo la provincia, visitándolos, poniéndose a disposición, yendo ante el menor requerimiento, a acompañarlos, a acercar alguna solución. Con lo cual, por supuesto que a uno lo gratifica, uno lo agradece y a uno le da fuerzas. Tanto ese acompañamiento, insisto, como el de tantos referentes de mucha trayectoria y mucha importancia en el radicalismo, como es el caso de Francisco Torroa, como es el caso de Daniel Kroneberger, como es el caso de muchísimos dirigentes de cada uno de los rincones de la provincia. Sin lugar a dudas, eso nos invita a pensar de que el próximo domingo vamos a obtener un gran resultado, y yo creo que muchos se van a sorprender con el acompañamiento que vamos a recibir. ¿Qué reflexión te merece, Francisco, esto que acaba de reconocer Berengaray respecto de el apoyo personal tuyo, insisto, en este gesto de acompañarlo en esta instancia como candidato a intendente, que vos decías recién que es un orgullo, que es muy importante dentro de la carrera de un político, pero naturalmente te toca bailar con la más fea, ¿no? Porque es una ciudad... Bueno, yo te digo, en primer lugar, tengo un cariño especial por esta ciudad. O sea, mi abuelo llega
en el tren de la construcción, o sea, la primera locomotora que entra a la ciudad de Santa Rosa, 1896. Santa Rosa tenía un caserío de 250 habitantes. De ahí en más, la Argentina le permitió a este español, que tenía tercer grado, instalarse en la ciudad de Santa Rosa, y vinieron sus hijos, yo soy nieto, los bisnietos, y bueno, estamos en Santa Rosa desde su creación. Entonces eso me lleva a haber vivido la historia de Santa Rosa por una tradición, si se quiere, que pasa de familia a familia, ¿no? Y mi padre me inculcó un cariño especial porque siempre valorizó en Santa Rosa una ciudad democrática, una ciudad donde las distintas nacionalidades que vinieron a poblar Santa Rosa convivían. Entonces había árabes y judíos, españoles, italianos, franceses, decía, siempre valoró esa diversidad y la convivencia en la diversidad, ¿no? ¿Y qué es lo que pretendemos nosotros? Yo gobernó una coalición con 5 partidos políticos, entre ellos había, además tuve funcionarios justicialistas, y me parece que valorar la diversidad como un elemento superador, creo que es muy importante. Y además, digo, es una satisfacción el contacto con la gente, es una satisfacción poder resolver los problemas de la gente. Entonces, no es algo que me cueste. Además, sabemos lo que hay que hacer, tenemos experiencia, que es un activo en la política, porque usted, el periodo de aprendizaje no existe, usted llega y sabe lo que hay que hacer. Tenemos funcionarios que saben lo que hay que hacer y le hemos incorporado jóvenes que se van a formar en corto tiempo aprovechando esa experiencia. Y honestidad, Francisco, ¿no? Porque obviamente vos sos una persona educada, no te vas a autoelogiar, pero esto hay que decirlo, es decir, los funcionarios son permanentemente sospechados de corrupción, de cuestiones ligadas a el conocimiento, como se dice vulgarmente, sobre todo en el ambiente bursátil, ¿no? Pero esta bolsa la sabía, ¿no? Lo que le está pasando ahora a nuestro ministro Massa, que tiene que denunciar información privilegiada. Nunca escuché durante tu gestión, ni como diputado provincial, ni como diputado nacional, ni mucho menos como intendente, que haya sobrevolado una mínima sospecha en ese sentido. Con lo cual, en base a esta necesidad de revalorizar la política, aparece como un elemento diferenciador importante. Sí, bueno, eso es fundamental, ha sido la marca de nuestra gestión, la austeridad, en primer lugar. Yo tenía la mitad de los funcionarios que tiene hoy el intendente. La transparencia, porque nosotros rendíamos cuenta en tiempo y forma, y hoy tenemos un ejecutivo municipal que tiene retraso en las rendiciones de cuenta hacia el órgano de contralor del año 2021, del año 2022, y además la eficiencia en la gestión, austeridad, transparencia, honestidad y eficiencia en la gestión, yo creo que tiene que ser la base de todo el municipio. Pero que quede bien claro en todo esto, no es una carga para mí. Disfruto lo que estoy haciendo y aunque sé que es un lugar de esfuerzo, de desgaste personalmente, uno tiene la satisfacción de poder resolver los problemas de los vecinos. Y eso es muy importante, ¿no? Martín, siguiendo un poquito lo que el diario habla del poroteo, en General Pico son varios los candidatos que se están disputando justamente. Hay 4 listas y 3 son radicales. Está Coco Vieta, está Jorge Amato y está Juan Carlos Paso. ¿Y qué percibís? ¿Cómo está ese escenario ahí en Pico? Bueno, ayer estuve casualmente en el Pico recorriendo, conversando con cada uno de nuestros precandidatos, y todos están muy conformes con el trabajo que vienen haciendo y, como decía Francisco, con la respuesta que están recibiendo de parte de la gente, de parte del electorado, con lo cual son optimistas. Y nosotros, pensamos que en Pico también vamos a conseguir un buen resultado. Estamos trabajando de forma denodada para conseguir un buen resultado en toda la provincia, e intentamos no descuidar ninguna localidad, más allá de que, este proceso tan corto obliga a realizar recorridas más bien ágiles,
A lo mejor no le podemos dedicar a las localidades el tiempo que cada una de las localidades se merecen. Lo vamos a hacer después del 12 de febrero, pero como te decía hace unos instantes, sí tenemos esa ventaja de que cuando llegamos a un lugar ya hemos estado en muchas otras oportunidades, en muchas otras ocasiones, y sobre todo lejos de los procesos electorales, y eso lo reconoce la gente y lo valora mucho. Bien, vamos a intercalar un poquito de información con cuestiones que tienen que ver con las elecciones del domingo. Hoy entonces, a la tarde-noche, en el Recreo Mengati, en el Centro de Empleados de Comercio, sí, vamos a tener la actividad de cierre. Vas a ser uno de los oradores, seguramente. Sí, sí. Y Francisco también, supongo. Espero que sí. Sí. No, lo que pasa es que hoy tenemos 38 grados, así que vamos a tener que ser breve. Pero bueno, es muy importante que la gente, primero agradecer a la gente que nos ha acompañado en esta campaña, ¿no? que es un esfuerzo, un sacrificio, y además pedirle el último esfuerzo, ¿no? Digamos, participando en la forma de cambiar. Si no participamos, no va a cambiar. Y la Argentina necesita de la participación y necesita de la moderación. Digo, es muy importante la moderación, porque la perpetua confrontación, la historia de la Argentina nos dice que siempre nos retrasó, y la Argentina necesita retomar el camino de la unidad nacional planteado por Alfonsín. La grieta genera más pobreza, más indigencia, y nosotros tenemos la responsabilidad dentro del radicalismo de convertirnos en la fuerza que de alguna manera haga funcionar una coalición. Es muy importante que una coalición funcione como coalición. ¿Por qué? Porque no hay partidos chicos, partidos grandes. Hay buenas ideas, no hay malas ideas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y además retomar el camino de la unidad nacional. Yo no adhiero a esta perpetua confrontación que genera réditos electorales, pero no genera réditos en la gente. La gente está cansada de la pelea de los políticos, y lo que quiere son soluciones. El jubilado que cobra una mínima está podrido de las peleas de los políticos, y que quiere tener una vejez con dignidad. Lo mismo pasa con el asalariado, con el contrapropista, con el informal, con el empresario pyme, que todos los días ve cómo sus insumos o no están en el mercado o aumentan de precio. Así que yo creo que es muy importante que el radicalismo aparezca como fuerza que genere equilibrio dentro de una coalición y que haga a la coalición funcionar como coalición. Gerardo Morales entonces está confirmado, Martín Lustó. Y seguramente otros dirigentes nacionales como Rodrigo de Loredo, no sé si Martín Tetaz, Maxi Abad, van a venir otros dirigentes. El economista Martín Tetaz. El economista. Bien. ¿Cómo hace el que nos está viendo, que nos está escuchando a través de el Diario de La Pampa para concurrir ese lugar? ¿Es libre? ¿No es libre? ¿Cómo lo van a organizar? Pero por una cuestión de organización se están recepcionando las inquietudes de quienes quieran participar en el comité de la calle Pellegrini, Pellegrini 534. Así que quien desee participar de la actividad, yo le sugiero o le sugerimos que se acerquen al comité. De modo de que, y hablando de comité, tengan un lugar asegurado. Lista de diputadas y diputados provinciales. Vamos a hacer así un... Después vamos a pasar a las concejalas y concejales, acá con el doctor Torroa. Pero rápidamente, bueno, nombrarlas. Lo encabeza un gran amigo y un excelente dirigente que tiene el radicalismo, como es el caso de Poli Altraguirre. Claro, es gran Altraguirre. Después lo secunda... Que nunca tuvo función pública. No. Esta sería su... Es uno de sus eslogan, y es cierto, que él nunca vivió de la actividad política. Y nunca fue ni asesor, ni secretario, ni absolutamente nada. Siempre joven también, ¿no? 40 y joven, pico. Sí, es 2 años mayor que yo. Todo indica que va a ser diputado provincial. Sí, claro que sí. Igual que Javier Torroa, ¿no? Va Javier Torroa en tercer lugar.
también un profesional joven, reconocido. Claro, bueno, docente, toda esta gente preparada, ¿no? En segundo lugar va Romina Mota, que es una abogada oriunda de Macachín, pero que hace muchos años ya vive en Winifreda, de hecho es concejal. Claro. En Winifreda va Gisela Cuadrado de General Pico, Julián Aguilar de General Pico, va Andrea Valderrama, que es actualmente diputada provincial y que es de Colonia Barón, va Sergio Pregno, que ya fue diputado provincial y es de Castex, Eduardo Castex. Va una gran dirigente del sur de la provincia de La Pampa, dos veces intendenta en Alpachiri, Nidia Ancín. Rubén el Darío Prieto. El Negro Prieto. El Negro Prieto. Así lo conocen en Santa Rosa y en Tuay. Están queriendo. María Cheveste de Trapaglia de Telén. Digamos, hay una lista, digamos... Una legislatura deliberativa. Sí, y además, como decía Francisco, una nómina que combina juventud con experiencia, y nosotros pensamos que... Y con preparación, que es, ¿no? Una, vos, con preparación. Vos, quizá, digamos, también, esto hay que decirlo. Es una muy buena personas síntesis. Preparadas, estudiadas, que han... dedicado muchos años de su vida a la ciencia, que esto no es ningún pecado, ¿no? A ver... personas que tienen la posibilidad de hacerlo y han elegido hacerlo y que hoy sienten la necesidad de volcar sus conocimientos a lo que es en el fondo una tarea en estos tiempos complicada, sí, ser político. Además con una reconocida todos trayectoria de militancia, arrastran todos una trayectoria honesta, están formados y están preparados, no tengo la menor duda, para hacerle un gran aporte a la provincia de La Pampa y, algunos tendrán para exhibir pergaminos en lo que han hecho en la actividad privada y otros de lo que vienen haciendo en la función pública. Y de los que escuchás que te reclama la jubilada, el jubilado, el joven, se habla mucho de pampeanas y pampeanos muy jóvenes que están pensando en irse no solo de nuestra provincia sino del país, ¿qué le puedes decir ahora? Que no una promesa electoral, porque suena feo eso, pero sí una definición concreta que Martín Verón Garay va a observar en ese sentido si llegás a ser gobernador de La Pampa. Bueno, las preocupaciones centrales giran en torno a lo que se acaba de mencionar, esta cuestión de la inflación galopante que crece día a día, digamos que afecta el poder adquisitivo de la gente y evidentemente no se están encontrando respuestas suficientes a lo que es la pérdida del valor de los salarios o de las jubilaciones o de las pensiones, el reclamo por empleo, hay mucha gente que quiere trabajar y que no consigue empleo y nosotros planteamos cómo crear empleo porque queremos más empleo pero también queremos empleo de calidad, el tema de la inseguridad, hay muchas cuestiones. Lo que sí, nosotros tenemos la determinación de trabajar con firmeza para generar más oportunidades, porque nosotros queremos, como mencionabas, a los jóvenes, pero también nosotros queremos que los no tan jóvenes, yo siento una obligación con los jóvenes y con los no tan jóvenes, y esa obligación pasa, y la siento desde hace tiempo, pasa por generarles más oportunidades para que se puedan desarrollar en lo laboral, en lo profesional, y queremos que todos ellos apuesten a un futuro en esta provincia, como apostamos nosotros, como han apostado mis padres, mis abuelos, para eso tenemos la determinación de trabajar muy duro para ayudar a que la provincia crezca, queremos que la provincia se desarrolle, que la provincia progrese, que la provincia expanda sus fronteras económicas y de la mano de todo esto que se generen las oportunidades que estábamos necesitando. Claro, y sobre la base de los consensos, ¿no? Me quedó esto que vos mencionabas al comienzo, porque no pocas veces visto como un símbolo de debilidad, y consensuar creo que es una fortaleza enorme que muy pocas personas... Mirá, pueden lograrlo. Yo hago lo que decía Francisco,
yo no comparto esto de las antinomias, y como dije hace un rato, nosotros no vamos a resolver los problemas estructurales que tenemos con la mitad de la gente parada en una vereda y la otra mitad parada en la vereda de enfrente. Esa es la forma fácil de construir en política, la lógica de la grieta, donde vos, si tenés una determinada responsabilidad de gestión y decís blanco, a mí me alcanza con decir negro, eso no demanda ningún tipo de ejercicio intelectual y automáticamente va a generar que mucha gente se me acerque, porque con todo aquel que gestiona y toma decisiones siempre tiene detractores. Pero no tengo la menor duda de que eso nos está haciendo un daño tremendo en el tejido social, que va a costar revertir. Y esto de que decís vos, sí, hay quienes piensan que ser tolerante, que apostar al diálogo es ser débiles. Ahora, déjame decirte que se confunden por completo, porque para ser tolerantes hace falta mucha más firmeza que para ser prepotentes. Digamos, hace falta mucha firmeza con uno mismo, ¿sí?, para no caer en la tentación de la salida fácil de agredir al que piensa diferente. En la tentación fácil de agredir al que piensa diferente. Está buena esa, ¿eh? Y se me viene rápidamente un tema que también está instalado en la comunidad, y haciendo la salvedad merecida, ¿no? Todos sabemos de las bonanzas del buen uso del cannabis medicinal, de las cuestiones que ya están comprobadas científicamente, la valoración que tiene. Entonces digo que no se confunda, digamos, esta cuestión con el narcotráfico. ¿Qué tenés pensado respecto al narcotráfico en Santa Rosa? Digo, involucra el tema narcotráfico, involucra responsabilidades del gobierno federal, del gobierno provincial y del gobierno municipal. El gobierno municipal, sobre todo, en lo que significa prevención y cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que son los que, digamos, hoy pueden caer en este flagelo de narcotráfico. Por eso yo dije, es necesario un municipio presente, es necesario que el municipio retome la institucionalidad de las funciones de las comisiones vecinales, porque las comisiones vecinales, que tienen que ser con la participación de independientes, de todas las fuerzas políticas, no de un sector político exclusivo, son los que, digamos, primero encienden la luz de alarma de la presencia de la droga en cada uno de los barrios. Hoy hay que reconocer que esta es una batalla en la cual hay que darla en todas las localidades, porque usted va a una escuela y le pregunta a un director de escuela, ¿y el tema droga? Y acá hay. Entonces, y creo que involucra, sobre todo, además, un trabajo coordinado entre nación, provincia y municipio. Y desde el municipio, todo lo que puede ser actividades que sirvan para la prevención. Digo, por supuesto que la crisis que estamos viviendo, con los niveles de pobreza, con los niveles de indigencia, hace que la situación social sea mucho más compleja, y esto lo vemos en la violencia hacia los niños y niñas y adolescentes, lo vemos en la violencia con respecto a las mujeres. Bueno, creo que también hace falta ir resolviendo cuestiones estructurales y que la situación macroeconómica abandone esta situación de estancamiento, porque todos sabemos que cuando hay más oportunidades, cuando hay más trabajo, cuando hay salarios dignos, lo aleja de la crisis. Y cuando todo esto se deteriora, la crisis se profundiza. Y con respecto al cannabis, me parece que es fundamental la presencia del Estado, que esto hace falta que todo lo que sea cultivo, todo lo que sea producción de aceite de cannabis, digamos, todo esto esté monitoreado por el Estado. No adhiero a que cada uno haga su propio medicina. Creo que esto es muy importante, que pero haya la presencia claramente, que eso no es narcotráfico, es muy importante que, digamos, los cultivos sean monitoreados, que la producción sea monitoreada, y quien accede
a este aceite de cannabis, sea con recomendación médica. Esto así funciona en Uruguay, así funciona en Australia, así funciona en todos los países donde es utilizado. Entiendo la postura de padres y madres, pues sus hijos han tenido compulsiones y todo eso, y sus reclamos, y creo que es muy importante la presencia del Estado organizando la utilización de estos medicamentos. Bien. Martín Melongaray, para ir ya cerrando y agradeciendo el tiempo, ha transcurrido prácticamente una hora. En estos minutos, ¿qué le decís al electorado, a la persona que el domingo está dudando, dice, no, pues estoy descreído, no, yo no voy, no, no voy a ir, pues no es obligatorio? ¿Por qué es importante una elección democrática en la República Argentina, en nuestra provincia? Mirá, la elección de este domingo es sumamente importante porque va a definir los candidatos que van a debatir un modelo diferente con el gobierno provincial en las elecciones de mayo. Nosotros le pedimos al electorado que nos acompañe, le pedimos a los vecinos que nos acompañen. Hay que dejar muy en claro de que en estas elecciones están habilitados para votar los afiliados a cualquiera de los partidos políticos de Juntos por el Cambio, llámese radicalismo, socialismo, Frején. En nuestra lista hay representantes del socialismo, del Frején, PRO, MIR, y también pueden participar los independientes. Y nosotros necesitamos de una concurrencia importante, una concurrencia masiva, porque eso no tengo la menor duda de que va a apuntalar los proyectos que vamos a enderezar después de el 12 de febrero de cara al gran objetivo de generar la alternancia en la provincia de La Pampa y de sostener aquellas localidades que actualmente administramos y de recuperar algunas otras y de ganar, por qué no, algunas que nunca hemos tenido la posibilidad de administrar. Así que apelamos al acompañamiento, apelamos a la participación, y que la gente no tenga ninguna duda de que tenemos la determinación de transformar la provincia, que estamos decididos a modernizar la provincia de La Pampa, que queremos llevarla hacia el futuro y que queremos empezar ya con ese futuro. Ese futuro tiene que empezar el 12 de febrero. Bueno, para las personas que quieran saber dónde votan, cómo votan, ustedes han distribuido un link, un banner donde es fácil ingresando el documento automáticamente. Claro. Hay una página de la Secretaría Electoral donde también se puede consultar. Además, Francisco, desde tu lugar, desde tu experiencia, obviamente formás parte de esa generación de dirigentes y dirigentes que viene bregando por fortalecer permanentemente la democracia, ¿no? Y sos testigo de distintas instancias y momentos donde factores exógenos, económicos, internacionales, siempre tratan de torcer la democracia en Argentina. Me gustaría una reflexión tuya sobre ese tema, porque es importante, lo mismo que le preguntaba a Martín, concurrir el domingo, expresar el voto. Sí, en primer lugar decir que es muy importante la participación de la gente. Hoy uno ve con preocupación que la democracia tiene una deuda socioeconómica con la sociedad, que no ha podido revertir este estancamiento socioeconómico, y creo que una forma de manifestar esto es participando. Nosotros somos conscientes del desafío que tenemos por delante. Si la democracia no consolida un cambio, indudablemente que avanzarán los antisistemas que hoy tienen participación en todo el mundo y en la región. Y creo que también es una manera de participar en la vida interna de los partidos políticos, porque a veces dicen
la gente, bueno, se juntaron tres, se juntaron cuatro y decidieron tal cosa. Bueno, ahora está la posibilidad de ir y decir, yo quiero que Martín Berongaray sea nuestro candidato a gobernador, que Francisco Torroba sea el intendente de la ciudad de Santa Rosa, y si no participa, bueno, indudablemente las posibilidades que Martín o Torroba sean candidatos van a ser más difíciles. Entonces creo que es una oportunidad que tiene, y lo tienen no solamente los afiliados al partido político, a los partidos políticos que integran, sino los independientes, de decir, participar en una democracia interna de cada una de las fuerzas políticas. Algo similar sucede, pero digamos en este caso no es obligatorio, con las PASO, que bueno, es el gran elector es el vecino de Santa Rosa, el vecino de la provincia de La Pampa, así que es una oportunidad que no hay que dejar de pasar, y además va a ser una elección muy ágil, porque digamos hay muchas escuelas, no va a haber cola, y eso facilita la participación, y bueno, habrá que perderse 15 o 20 minutos de un día domingo, pero reitero, el esfuerzo de participar se va a ver gratificado. Día domingo, que obviamente el Diario de La Pampa va a estar con una cobertura especial sobre el tema, y con esto cerramos la entrevista agradeciéndoles nuevamente. Me gustaría una reflexión final sobre el valor de la libertad de expresión de los medios de comunicación en un momento complicado también, donde desde hace un par de años hasta la fecha se viene hablando muchísimo del valor de las redes, de lo que significa una comunicación distinta. Y esto ha generado también otra modalidad, que es mentir informando, ¿no? Las famosas fake news, y ahora aparece como una vuelta a los medios tradicionales, a lo que significa valorar la tarea de nuestras colegas y nuestros colegas, que obviamente enfrentan la información, la mesuran correspondientemente, editan como corresponde, llevan un mensaje de interés público. Y un momento complicado económico también, ¿no? Para distintas organizaciones, sin fin de lucro, con fin de lucro, es decir, no la está pasando bien la persona, la mujer o el hombre que se dedica a esta tarea, que es justamente llevar desde esta premisa constitucional el hecho a la población de lo que significa la libertad de expresión. Sí, bueno, pero vos lo dijiste con todas las letras. Las redes es una modalidad de comunicación diferente a la comunicación que realiza el periodismo, que realizan los distintos medios. Nosotros somos muy agradecidos de la cobertura de siempre y del trabajo respetuoso que han realizado los medios de prensa, y siempre hemos sentido la necesidad de comunicar aquellas cosas que hacemos o aquellas que proponemos a partir de los medios de alcance provincial o de los distintos medios de alcance locales, y somos muy respetuosos con esa tarea. Fíjate que cada vez que vamos a una localidad, un paso obligado son los medios de comunicación, algunos tienen portales digitales, otros tienen radios. Tratamos de visitarlos absolutamente a todos, porque notamos también, advertimos de que hay mucha credibilidad en muchos de los que informan, y es una manera absolutamente útil para diversificar los mensajes. Así que en ese sentido, vuelvo a decir, nosotros agradecemos el respeto siempre en las coberturas absolutamente completas de todas nuestras actividades, y siempre hemos estado dispuestos a poner la cara. Digamos, nosotros no nos escondemos de ningún medio de comunicación, ni tampoco detrás de eslóganes flojitos. Digamos, nosotros siempre la misma relación que tenemos con los vecinos, de dar la cara, digamos, y de poder caminar por las calles de toda la provincia de La Pampa, porque arrastramos trayectorias que son muy limpias, que son transparentes. Esa misma actitud la tenemos permanentemente con todos los medios de comunicación.
Francisco. Bueno, decir que no hay democracia si no hay libertad de expresión, tan íntimamente ligada, y además decir que en democracia los medios de comunicación juegan un rol fundamental para el sostenimiento, para la búsqueda de la verdad, para la investigación. En lo personal siento satisfacción cuando algún periodista que no piensa como yo me aborda, me pregunta. Creo que es fundamental, digamos, este ida y vuelta entre el mundo de la política y el periodismo, sobre todo con transparencia, en la búsqueda de la verdad, con respecto. Así que la llegada a la democracia y la continuidad de la vida democrática depende en gran parte de los medios de comunicación. Ellos tienen un rol fundamental y sobre todo de informar con la verdad. Así que si uno toma los países en los cuales no hay democracia, no hay libertad de expresión, no hay medios de comunicación independientes. O sea, está íntimamente ligada la democracia con la libertad de expresión. Bueno, esta noche entonces, y con esto ya sí cerramos, en el centro de del Centro Popular de Comercio. En el Centro Popular de Comercio. ¿A qué hora exactamente van a estar? Y va a ser 20:30, 21 horas. ¿Y Gerardo Morales ya está en Santa Rosa? ¿O? No, nos van a llegar por la tarde. Por la tarde. ¿Vienen en un medio? Desconozco. ¿Terrestre? La verdad que desconozco, no he estado demasiado involucrado. Claro, pero los contingentes tuyos andan en jet privado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Gerardo debe venir en colectivo, supongo, en auto. No sé. Se ríe Martín. Bueno, gracias por acompañarnos, ¿eh? Lo mejor para el domingo, en función de lo que significa la democracia en Argentina, ¿no? Esto de tener que seguir instalando decididamente y visibilizar como corresponde derechos que, bueno, que la Argentina ya los tiene consagrados en tratados internacionales, en un montón de cuestiones que solamente se vivifican con discusiones en los congresos, en las legislaturas, en el Ejecutivo de distinto color, y fundamentalmente rescato lo que decías, Martín, desde el comienzo, y lo reiteraste en varias oportunidades, esto de generar consensos, ¿no? De que no es una debilidad que una persona dialogue con quien piensa distinto y pueda tener la capacidad de dialogar, porque para eso tenés que estar preparado. Así que no, y además ser humilde, porque digamos la búsqueda de los consensos significa reconocer que uno no es dueño de la verdad, que no existe el pensamiento único, y para buscar consensos hace falta dos virtudes fundamentales: la humildad y la valentía, porque hoy posiblemente salir a buscar consenso no reditúe políticamente en términos electorales, pero el país necesita sí o sí una búsqueda de los consensos. Si no tenemos una agenda de las coincidencias, si no tenemos objetivos nacionales y si no administramos civilizadamente las diferencias, la Argentina no sale del estancamiento en el cual estamos sumidos. Francisco Torroba, Martín Berongray, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Y por ofrecerle a las y los lectores del diario esta presencia y esta manera de mostrar la propuesta. A ustedes muchas gracias por estar presentes a través del diario La Pampa. Los invitamos, como siempre, a que se mantengan informados. Reiteramos, esta noche entonces, alrededor de la hora 20, va a estar ya cierre de campaña de la Unión Cívica Radical, que integra Juntos por el Cambio, allí en el Recreo Mercantil. Seguimos informándolos y volvemos cuando la información o el hecho concreto lo amerite. Muchas gracias.